Ay, pues, quería contar algo de la Ouija. Okay. Ah, mira, pues esta historia es cuando yo era muy joven. Tenía un novio y una vez llegó tarde a visitarme y pues yo le dije de que porque había llegado tarde y me dijo que porque les habían prestado una Ouija a él y a todos los chamacos de por la calle. Entonces, pues me dijo que habían preguntado nada más una sola cosa y pues que ya no quisieron jugar porque se habían asustado. Entonces, pues me dijo que habían preguntado que cómo se iban a morir cada uno y que les había dicho la Ouija a cada uno cómo se iban a morir y pues se asustaron y pues ya no quisieron seguir jugando. Y yo le pregunté de que cómo les habían dicho y no, pues me dijo que no, de que juraron que a nadie le iban a decir eso, de que nada más entre ellos los que jugaron pues sabían. Entonces, un vecino que vivía enfrente de la casa de mis papás, como a dos casas para abajo, fue mi mejor amigo desde chiquitita. Siempre andábamos juntos para todos lados. Entonces, él cuando cumplió como 30 años, empezó a traer pistola. De Okay. la nada, traía su pistola y tiraba balazos afuera de su casa y salía a la tienda con pistola. Andaba Y mal. así, pues no, o sea, trabajaba, pero como que pues quería estar como protegido, yo pienso. Entonces, pues yo le pregunté, oye, ¿por qué traes eso? Pues si no robas, pues no haces nada, pues no andas en problemas, ¿para qué traes pistola? Y decía, no, pues es que para cuidar, o para cuidar a mi esposa y a mis hijos. Y yo así como que, y la gente, ya los vecinos, pues se hartaban de él y su mamá le escondía la pistola, la esposa y todo, y no, y siempre se enojaba y querían traer pistola. Entonces, varias veces, a mí me tocó verle, me dice, ira, agárrala, que está bien suave, y yo, ay, no, quítala de aquí, y así. Entonces, de repente, un día, me habla mi papá, bien asustado, hace como 2 años, me habló, Jané, Juan se llamaba mi amigo, estaba yo fumando afuera, y empecé a oír que llegaron a la casa a buscar a su hermano, varios vecinos, y se fueron corriendo para arriba, y le pregunté a su hermano que qué pasó, me dijo que el muchacho estaba medio tomando con un amigo y estaba jugando con la pistola y que se le disparó en la cabeza. Entonces, pues mi papá rápido fue a ver y los llevó a la clínica. Y pues él ya traía el balazo, pero dicen que reaccionaba poquito. Entonces él duró hospitalizado como 2 semanas, pero pues ya él ya traía la bala en la cabeza, pues ya no reaccionaba ni nada. Híjole. En ese tiempo internaron a mi abuelita y me tocó a mí estar ahí, pero pues no me dejaban pasarlo a ver, pero yo sabía así. Entonces, pues falleció. Entonces yo platicando con su hermano le decía, pero, o sea, qué tonto, porque según él se quería proteger para que no le hiciera nada y él mismo se lo terminó haciendo. Entonces él en confianza me dijo, ¿sabes por qué? Dice, ahorita vino el que era tu exnovio y estábamos platicando que cuando jugamos a la Ouija y yo me acordé de esa vez, pues fue hace 15 años, yo creo hace mucho. Dice, estábamos platicando de eso y le dije, ah, sí, algo me comentó aquella vez que ya se me quedó muy grabado que jugaron a eso. Dijo, es que preguntamos que cómo nos íbamos a morir. Entonces a todos nos dijeron cómo, pero pues todos dijimos, no, o sea, no nos vamos a obsesionar con la idea para no, pues para pensar que no es cierto, pues así. Dice, pero Juan sí se la creyó, dijo, sí se la creyó. Entonces a él le dijeron que se iba a morir de un balazo en la cabeza cuando cumplía después de los 30 años. Dice, entonces él cumpliéndolos, siempre estuvo pensando en eso. Entonces él compró la pistola porque pensó que le iban a asaltar o no Sí, dicen sé. que le iban a atacar o algo, ¿no? Sí, que le iban a atacar. Entonces él mismo se compró la pistola para protegerse. Y él mismo se terminó dando el balazo. Híjole. No, O pues. sea que ya no supimos si le dijo a él que él, o sea, que sí se iba a morir de eso y él mismo lo provocó, o si fue el destino que él se lo iba a dar, o no sabemos, o ya Bueno. no supimos qué fue, pues. Esa pregunta, digo, para empezar, eso no se le debe de hacer a la Ouija, es lo último que le debes de Sí, preguntar. Más sin embargo, hay mucha gente que según esto se la pregunta, ¿no? Pero, pues digo, de preferencia no hacerlo, y te voy a decir por qué. No tanto porque la Ouija sea verdad o te esté diciendo todo lo que debe de pasar, sino por la sugestión que se hace a la persona, ¿no?
Si a ti la Ouija te dice, te vas a morir a los 33 años, ¿cómo vas a vivir, cómo vas a vivir tu vida cuando llegues a los 33 años? ¿Cómo crees tú que vas a vivir tu vida a los 33 años? Ay, no, pues yo creo que te mueres de la depresión, ¿no? Claro, claro que sí. Es muy complicado eso, entonces de preferencia no lo hagan. Y pues interesante la historia, Janet.